is placing on your legs. You got them scratch marks from rapping on the ledge. I know your story, it won't be up straight. Cause when I'm not there, I know you can't wait. This ain't the first time I caught you out again. You spend your time. Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos como cada jueves a nuestra cita con el Tú Mismo desde el Centro de Producción de Agüimes para este canal televisión. Antes de saber más sobre el programa de hoy, les recordamos como siempre nuestra dirección de correo electrónico tumismo@estecanaltv.com, una dirección de correo electrónico donde pueden hacernos llegar cualquier tipo de sugerencia. A la vez les recuerdo que todos los programas de esta temporada lo pueden ver a través de nuestra página web en www.estecanaltv.com. Ahora sí, vamos a saber, así es, grosso modo, un poco lo que va a acontecer en el programa de hoy. You got them bruises placed upon your legs. You got them scratch marks from rapping on the ledge. I know your story, it won't be up straight. Cause when I'm not there, I know you can't wait. Para estar actualizado de todo lo que pasa en materia juvenil en nuestro municipio, como siempre, de la mano de la compañera Mónica Díez, nos pone al día en nuestra agenda juvenil. Muy buenas tardes, como cada jueves estamos con ustedes aquí en el Tú Mismo y con Chano presentándoles la agenda semanal desde la Concejalía de Juventud. Vamos con las actividades que tenemos próximamente. Empezamos por recordarles que todavía quedan plazas para los campamentos municipales que tendrán lugar en el albergue de Chira en las fechas del 8 al 14 de julio. Los campamentos están abiertos para niños y niñas de 8 a 14 años. Las inscripciones se pueden hacer en la Concejalía de Juventud. En el campamento haremos actividades de aventura, senderismo, talleres, juegos y una excursión a la Aqualand. El precio del campamento son 170 euros y les recordamos que durante esta semana y principio de la semana que viene todavía quedan plazas y están abiertas las inscripciones para aquellos que estén interesados en participar en esta actividad. Juventud, recordamos que cierra su programación de senderismo el día 22 de junio, también quedan aún plazas. Es un senderismo de dificultad media para todas aquellas personas que les apetezca cerrar el año con un senderismo y al final de la ruta haremos un almuerzo todos juntos para despedirnos, que el verano es una época un poco más calurosa para caminar y retomamos como siempre en septiembre. Si quieren más información, en la propia Concejalía de Juventud les daremos la ruta que sale de la montaña de Guayadeque y acabamos en Ojos de Garza, si no recuerdo mal, ya les digo, más información en la propia Concejalía de Juventud. El coste de este senderismo, incluido el almuerzo, es de 10 euros. Más actividades de juventud, les voy a ir adelantando cositas del verano. Ya tenemos cerrada la programación de verano, en breve saldrá la programación de todas las concejalías del ayuntamiento y particularmente la nuestra de juventud. Para verano tendremos, como en otras ocasiones, la excursión a un parque acuático, al Aqualand, en el mes de julio. También un curso de multiaventura, rappel y escalada, tendremos el nivel 2, ya hemos celebrado el 1, seguimos manteniendo nuestro proyecto de escuelita de dinamizadores de ocio y tiempo libre, entonces les adelantamos que para los meses de verano tendremos este curso de multiaventura y en el mes de septiembre el curso de iniciación al monitor de senderismo. Mantenemos también nuestro mini festival, el Reciclarte, un festival que se trata del desarrollo sostenible, presentación de talleres, actividades. Y este año una nueva incorporación, una nueva propuesta de una asociación que se llama Innova Sureste, en colaboración con la Concejalía de Juventud, presenta para el día 10 de agosto el Canarias Human Fest con fines solidarios para recaudar fondos para las Cáritas de nuestro municipio. Ya les iremos concretando más información, de momento un adelanto. Y este fin de semana estará la programación ya en la calle, en Casas de la Cultura y puntos de información de nuestro municipio. Por lo demás, yo me despido. Hoy jueves seguimos en la Casa del Terror. Recordarles que desde ayer hasta el sábado estamos celebrando la Casa del Terror aquí en el Teatro de la Casa de la Cultura de Agüimes, Casco, en el Teatro Antiguo. De 8 a 10 serán los pases y la entrada tiene un coste de 2 euros. Les esperamos, hay mucha gente implicada. Aprovecho para felicitar y agradecer a los voluntarios que están participando en la Casa del Terror, al grupo de teatro que dirige Gali Artiles, mi compañero, en Playa de Arinaga. Y a ver, Asociación Pintadera, Asociación Draco y, como les decía, todos los jóvenes voluntarios que participan con nosotros en la Casa del Terror. Así que hasta la próxima semana. Un saludo, Chano, y un saludo a todos ustedes.
Descubriremos en nuestro reportaje de hoy el maquillaje, efectos especiales, FX, el mismo maquillaje que se va a usar en la Casa del Terror que esta noche continúa en nuestro municipio. Pues me llamo Leonor Martel y aquí estoy haciendo de formadora de maquillaje FX para enseñar a los chicos a trabajar efectos especiales. Pues mira, comenzaremos por familiarizarnos un poco con los productos, los materiales y las herramientas que vamos a trabajar. Y bueno, y luego ya empezaremos a trabajar colorimetría y ver cómo hacer heridas, hematomas, quemaduras, todo relacionado con el efecto especial. Vamos a estar un poquito explicados con los colores, el rojo, el amarillo y el azul. Correcto. Es un curso de iniciación, con lo cual cualquier joven que tenga ansias de aprender y de innovar cosas nuevas puede estar cualificado para participar en él. Me dedico a dar formación por diferentes lugares, asociaciones, centros, y hago todo tipo de maquillaje, desde maquillaje de moda, FX, caracterización, body paint, todo lo relacionado con el maquillaje. Bueno, este taller creo que lo dirige a gente joven, pero bueno, también lo pueden hacer gente adulta. Lo que sí es verdad es que no deberíamos nunca mezclar los niños con los adultos, porque la manera de aprender y la manera de entender las cosas es distinta. Y también porque los productos son unos productos específicos de una calidad, y claro, los niños hay que empezar a enseñarles con acuarelas y con cosas más simples para que no se desperdicie el producto también. Llegamos a la sección donde ustedes tienen la opinión. El compañero José Sánchez estará con los jóvenes del Cruz y de Linaga en nuestra sección Tú Opinas. Muy buenas tardes a todos, soy José Sánchez y otra semana más nos encontramos en la biblioteca del Cruz de Linaga para preguntar a nuestros jóvenes sobre temas de actualidad. Vamos a ver qué nos cuentan. Y estamos con Rafaela para hacer la siguiente pregunta. Rafaela, ¿tú qué opinas sobre el desplante que se le hizo la semana anterior al ministro Wert? Tendría dos enfoques. Por un lado, el derecho de la propia persona de querer saludar o no a otra persona, puesto que considero que sería hipócrita si no lo hiciera, puesto que está reivindicando algo en su derecho, en su libre ejercicio de decir no estoy de acuerdo contigo. Y por otro lado, que en los medios de comunicación han hablado y tachado de mala educación y de malas formas, no lo considero, en cuanto que eso no se critica cuando así ocurre entre ministros, entre jefes de Estado, entre gente de la élite, que sí se considera con derecho a así hacer el mismo acto. Cuando lo que se pretende, los jóvenes que lo hicieron, no es más que reivindicar y patalear, que es lo único que nos queda, para intentar defendernos de la política que está intentando implantar este señor, en perjuicio de los que sí quieren estudiar. Muchas gracias por tu opinión. Gracias. Bueno, hasta aquí el Tú Opinas de esta semana, pero recuerden que también lo que nos interesa es lo que ustedes opinan. Así que no lo duden, entra ahora mismo en Twitter en @yocj y déjanos tu comentario sobre el tema de esta semana. Yo me despido, hasta la semana que viene. Adiós. Llegamos al espacio de entrevista de nuestro programa y tenemos con nosotros a unos ganadores de la música del último certamen de hip hop y rap celebrado en nuestro municipio.
en el espacio joven y organizado por la Concejalía de Juventud. Ellos son Carlota y Alexander, bienvenidos, Shot Inside. Hola. Lo digo bien, ¿verdad? Hola. Muy bien, chicos. Antes que nada, enhorabuena por ese certamen, del cual quedaron ganadores, con una de las canciones, ¿no? ¿Qué canción interpretaron? La primera fue Pensamientos Acústicos, uh-huh. Y luego la de Mundo Oscuro. Son canciones hechas por ustedes, ¿no? Sí, compuestas. Toda. No estamos hablando de un grupo común, estamos hablando de la mezcla de rock y rap, en este caso, ¿no? Exacto. El rap. Sí. ¿Cómo surge la idea de formar este dúo? Bueno, pues más que nada fue porque fue lo que a nosotros nos gusta. Por ejemplo, a mí me gusta el rap, pero a su vez, realmente, me gusta el rap, pero de rap escucho poquito. Escucho más bien lo que es el metal, el rock, también la fusión del nu metal, el rapcore, y ahí es más de lo mismo. Pero no de rap, sino de metal, rock, grupos así, de ese género. Y entonces, pues, dijimos, oye, hacemos el grupo así, mezclamos esto y lo otro. Y yo creo que es algo que llama la atención, porque es algo que no se escucha, que yo personalmente no he escuchado nada en las Islas Canarias actualmente. He escuchado grupos de hace unos años, pero se han ido acabando por circunstancias. Y en la península se escucha, pero también muy poquito. Y yo creo que es un género que es muy guapo, que la gente lo tendría que escuchar porque llevaría grandes cosas nuevas en su cabeza, tanto como formas líricas, como en instrumentales, porque es algo que va más allá de lo común, ¿sabes? Es una idea y hacerla algo nuevo. Fusionar dos estilos, ¿no? Fusionando dos estilos, pero, o sea, Con un estilo propio. Con un estilo propio, exacto. Es el sello Shot Inside que le digo yo. Shot Inside, ¿no? Es el sello. El sello. Y si tú escuchas una canción nuestra, si ya sabes de qué el rollo, cuando tú la escuches, si es una canción nueva, vas a decir, esta es de Shot Inside. Porque es nuestro rollo, nuestra forma de tocar. Sí, que han creado ya como una patente, ¿no? Que sí, lo que suena. Y realmente se nota a la hora de escucharlo que el rollo que le damos de cada uno se nota en las canciones y, no sé, yo lo noto en las canciones que hacemos. Y va más allá porque incluso combinamos el tema del rap con el canto, con los screams. Los screams, para aquel que no lo sepa, es como lo que viene siendo los gritos, pero que la gente se piensa, ya, yo te vas a gritar, te vas a fastidiar la garganta, pero que en verdad no tiene nada que ver con la garganta. Eso sí es cierto, que a lo mejor te puede salir mal y se le sube la garganta y te fastidia un poquito, pero aparte de salirte mal también la canción, ¿no? Nada, eso también. Pero eso nada, eso en un directo, si, al que le gusta el género así del de metal, la improvisación, ¿no? De los screens, en un concierto se disfruta una pasada y se brinca y se disfruta. ¿Qué le aporta cada uno al grupo? Por ejemplo, Carlota, tu función dentro del grupo. Lo que manejas, ¿no? Las cosas que tú dices, sí. Oye, pues esto, tengo la seguridad de que voy a aportar esto y... Bueno, lo que yo aporto dentro del grupo es haciendo teclados, piano, también guitarras y también para que él se pueda guiar a la hora de poner sintetizadores y el bajo, porque eso yo no lo tengo, le hago como un piano que se pueda guiar para poder hacer la canción. Y luego, nada, él se encarga de hacer baterías. Yo creo que es un bonito reto. Sí. ¿Qué quiero decir con eso? Somos solo dos personas y entre dos personas hacemos lo que haría un grupo entero. Batería, el bajista, el teclado. La producción, ¿no? La producción. Sí, todo eso, yo hago lo que es más o menos la base, ¿no? El ritmo de la canción. El esqueleto de la canción. Sí, exacto. Y luego él lo rellena para que vaya sonando mucho mejor. Él lo viste luego, ¿no? Estamos exacto. Y es curioso porque, claro, ella es del Cruce de Rinaga, yo de Aruca. Y quedamos solo fines de semana. Y si quedamos para ensayar o grabar, no para hacer la música. La música la hacemos cada uno desde casa. Los ensayos son los fines de semana, pero las redes sociales salva la distancia, ¿no? Que hay desde Arucas y el Cruce de Rinaga, ¿no? A través de las redes sociales, claro. Del WhatsApp, exacto. Correos electrónicos. Exacto. Mucho más fácil. El Skype también, ¿no? Una herramienta principal ya. Exacto. Y bueno, crean en casa, dicen, ¿no? Tienen un estudio, un cuarto, se apañan El que tiene el estudio es él, porque yo todo lo tengo que hacer en mi cuarto con mi ordenador. Lo tengo que hacer todo ahí, conectar el cable a la guitarra al ordenador, con un programa y ponerme a grabar. Eso es mentira, el ordenador es mío. Bueno, da igual. El ordenador es mío. Por eso dije que hemos unido mi ordenador. Pero sí, nos vamos ayudando mutuamente y el que tiene el estudio es él. Eso sí. Tenemos que decir que a Carlota la hemos visitado en su casa y hemos visto cómo trabaja en esto de la música. Fue hace ya un par de programas. Con esa sección que tenemos de reportaje, conociendo a los jóvenes talentos, y ya te tenemos aquí con un premio, ¿no? Junto a Alexander. Sí.
Dicen que trabajan cada uno por separado, pero después se unen. ¿Llega a ser monótono a veces solo verse los fines de semana para crear o abren un paréntesis? La música no lo es todo. Hombre, hay que combinar muchas cosas. Claro. ¿Le gusta asistir a conciertos también? Porque hay gente que dice, bueno, ponemos un paréntesis a la hora de ensayar, pero después estoy todo el fin de semana en locales escuchando a grupos o tal. O... A ver, normalmente, a lo mejor estamos en el estudio, pero estamos de risa con gente. Siempre hay gente en el estudio. O estamos de risa, o estamos grabando, o estamos a lo mejor por ahí, sí. A lo mejor tenemos un concierto, si tiene ella una actuación, no tengo yo un concierto de rap. Pues vamos y nos lo pasamos ahí crema, todo el mundo, los conciertos. Sí, lo que compruebo yo es que es un estilo de vida. Es un estilo de vida, claro. Eso, ¿no? Se va a llevar bien. Claro, eso es lo que quería saber yo, ¿no? Si desconectan un poco de la música, hacemos nuestra vida, tal, no. Ustedes lo tienen como un hobby, pero también como un estilo de vida, ¿no? Oye, pero eso se llama la sangre ya, eso. Yo desde que lo conocí dije, esto es para mí, esto es para mí. Y se lleva ya día a día, día sí, día no, día que se escribe, día que se hace un tema, una base. Y, gira en torno todo a la música. Sí, sí. Llega el momento de presentarse a diferentes certámenes, ¿no? Han estado en el Cruce Arinaga, San José Obrero, también han recorrido con diferentes actuaciones en la isla de Gran Canaria, pero uno de los importantes también fue este, porque era especializado, ¿no? También, porque el estilo de música en certámenes de festivales de la canción, pues a veces parece que está un poco, ¿no? Diferenciado con otro estilo de música melódico en este caso, o balada, ¿no? Llega un certamen propio, con estilo propio, ¿no? Donde ustedes caben perfectamente, donde se presentan diferentes artistas y ustedes se alzan con el premio. ¿Qué expectativas tenían? Yo personalmente lo vi desde el Facebook, que me lo puso Juventud Aruca, y se lo comenté a ella. Digo, mira, a lo mejor me apunto, ni siquiera tenía pensado apuntarme con ella. O sea, a lo mejor con mi crew, o lo que sea, o yo solo. Pero al final decidí apuntarme con ella y fue lo que surgió. Y desde aquí yo le quiero animar a toda la gente esa que está empezando, que no está empezando, sino que lleve lo suyo, que lleve su recorrido, que se apunte a estas cosas, que tengan, porque los ayuntamientos, lo que sea, dan iniciativas y a lo mejor la gente por pereza da igual, apúntense y el año que viene será mejor. Y si hay más gente, el año que viene será mejor. Y así sucesivamente. Y serán cosas grandes. Y desde un local se pasará a un espacio abierto y será una pasada. Yo desde aquí los quiero animar a todos. Claro, y además también las ganas que le echas a la hora, ¿no? La experiencia que te queda de haberlo vivido y haber estado ahí. Porque aunque tal vez inconscientemente tú digas, ¿no? Es que hay gente, ¿no? Que tiene más experiencia que yo. Pero el momento ese que están todos juntos ahí y el jurado está ahí, pues entonces tienes la hormiguilla, ¿no? De, ay, ¿qué va a decir? Entonces, claro, eso también, y además que conoces gente en los concursos, y es una pasada. Se cae en contacto. Claro, contacto. Con otro grupo, ¿no? Claro, y así todos nos vamos juntando y todos nos vamos conociendo. Entonces, eso se va. Lo que sí, yo desde aquí lo hacemos más. Exacto. Yo desde aquí le quiero pedir a la gente un poquito de humildad, señor. Un poquito de humildad, que hay que saber. Hay que saber encajar las derrotas y las victorias. Porque a mí, yo lo que está diciendo, me parece estupendo que hagan estas cosas y que la gente se anime. Pero hermano, si pierdes, una experiencia más que te lleva, de palo se aprende, pero con la cabeza alta y al que gane, si le yo, hermano, ganaste, te lo mereciste. En esto de la música nunca hay perdedores ni ganadores. No, que va, para vencidos, nada. Ni vencidos, ni vencedores, ¿no? Estamos hablando de un gremio que es la música, donde todos trabajan, tienen su parcela, indiferentemente, porque si hubieran cuatro o cinco que se comieran el pastel, esto no funcionaría, ¿no? A ver, es lógico. Cada uno está en su sector y cada uno tiene su estilo, su propio estilo, sí. Y es diferenciador. Lo que sí tenemos que saber es que para ganar hay que saber perder, ¿no? Exacto. Eso es. Cuando uno monta una empresa siempre empieza perdiendo, ¿no? Además, que en este cuando caso, a lo mejor. Para después recoger los frutos. Sí, cuando a lo mejor no tienes. Ya vas con el pensamiento ese de voy a ganar y. Cuando dicen tu nombre, pues no te lo esperas, te llega un poquito más la emoción esa de, ay, que no me lo esperaba, ni mucho menos. Claro, entonces siempre van a ir con el pensamiento de, bueno, si hay suerte, bien, y si no, pues me queda a seguir, ¿no? A seguir. Yo recuerdo ahora que fui jurado en uno de los certámenes de canción de autor y ustedes fueron partícipes. Ganó otro grupo que ha estado con nosotros aquí, Asterol, de 7 u 8 participantes. Ustedes se quedaron también ahí a las puertas, o sea, y salieron a encajar, claro. No a encajar la derrota, vamos. Ajá. A ver, estamos. Es que hablamos de derrota, ¿no? Y cuando hablamos de ganadores, pues parece que se quedan atrás, ¿no?
No hablamos de perdedores y ganadores, hablamos del momento, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes hacer música mejor que otro y en ese momento emocionas más que el otro grupo y tenías una buena letra. Es el momento, yo creo que en estos certámenes es el momento que donde estés, con la gente que estés, los ánimos que tengas para cantar esa canción, elegir bien a veces el repertorio también, que es claro, importante. Claro, también, y también de lo que está especializado el certamen, porque claro, también tuvimos la suerte de que el concurso era de rap, entonces encajábamos mucho más en el rap. Sí, claro, un estilo... Entonces, claro, también es. Y aparte ustedes tenían algo diferenciador, ¿no? Que dentro del rap tenía la fusión esa del rap y el rock. Entonces, sí, cuando hablamos de fusionar y hablamos de cosas nuevas, siempre impacta más. Sí. Yo quería añadir una cosa, que de los concursos es... a ver, nosotros perdimos, yo qué sé, no pasa nada, no hay que tomarse las bellas en los concursos de yo tengo que ganar sí o sí, sí. Sino tú vas, te diviertes, lo pasas guay, te lo pasas guay en el escenario, te graba tu gente, las cámaras. Tienes promoción también, ¿no? Claro. Promoción. Pero eso sí, desde aquí también, le quiero dar la enhorabuena otra vez a esa gente, que se lo curraron mucho, los dos pibitos aquellos, se lo hicieron aquí. Chapó, ¿no? Chapó, Lucrecio y... son gente que se nota que son gente que se lo curra. Saben lo que quieren, tienen claro qué es lo que quieren hacer y la clavaron, y si la clavaron se le... amén, hermano, y ya está, sí, ya sí. Está. Y eso es, lo que estás diciendo es bonito, ¿no? Pues sí. Es reconocer el trabajo sí. De otros, ¿no? Eso no cuesta, no hay claro. Que ver siempre las cosas malas, hay que ver las cosas buenas y dejarse de pique. Ojalá la mayoría de los jóvenes tuvieran el pensamiento optimista que tienen ustedes, ¿no? De tropezar y seguir, claro, y mira, es en este que... caso el camino andado ha dado los frutos. Chicos, ¿cuáles son las metas de aquí en adelante? Porque el premio era suculento. Estamos hablando de un videoclip, nada más y nada menos, que va a estar rulando, como diría el amigo. Esa semana. Por este canal de televisión, donde nos vemos en casi el 80% de la isla, a través de internet, y es una buena promoción. ¿Qué canción tienen elegida para el videoclip? Vamos ahora a dar un poco de pincelada. Ok, pues sinceramente... el tema está, pero no está. Es decir, tenemos la base, lo hemos compuesto, lo hemos grabado ya, tenemos que hacer un par de retoques después en el estudio. Y si esta mujer quiere, pues empezamos a grabar después un poco sí. Su parte, que ella va a hacer un verso, los estribillos, yo me encargaré de hacer mi verso de rap y el puente haciendo screen. Yo creo que va a ser un tema que va a estar muy guapo y desde luego lo que está diciendo antes, tengo muchas ganas de empezar a hacer el videoclip, de currar con esta gente, que se nota que se lo está montando muy guapo, que es un... a Wimes o el canal, este canal, y se nota que se lo quieren currar, quieren tirar para adelante, y yo desde luego tengo mucha ganas de trabajar con esta gente. Yo creo que va a ser un videoclip guapo. Pues ahí estará todo el equipo de este canal de televisión, del centro de producción de Wimes, para que ese videoclip se haga realidad. Chicos, yo si tengo aquí a artista, a cantante, y no me cantan, es como si no estuvieran, ¿no? Entonces, les voy a pedir, pues un minutito de alguno de sus temas, ¿vale? Aquí vale. En vivo y en directo, en crudo. Ok. Vale. Cuando ustedes quieran. Yo te inside. Ok, pues esta canción se va a llamar, bueno, se llama Pensamientos Acústicos y dice algo así. Pero me quedé en blanco, hermano. A ver. Hace poco decidí. Ah, eso. Yo. Dice, hace poco decidí yo mirar atrás como el tiempo pasaba y los minutos acaban. ¿Es cuestión de suerte o es de ser fuerte? La verdad es que yo espero la muerte porque yo estoy cansado. Paso a paso me lamento del pasado y fallo, he sentido todos tus daños. Yo he sido bueno, no es del todo cierto. La verdad es que yo he sentido el fuego muy dentro de mí. Yo te siento a ti sentada frente a mí, escondida como una perdiz. Es el fin, todo está oscuro, ya no soy feliz porque no separa un muro. Por mucho que lo pienses, nada cambiará. Yo. Por mucho que lo mires, todo será igual. La tristeza es lo que se sentirá. Ya no me consuela nada. Muy dentro de mí, yo te siento a ti, sentado frente a mí, en el mes de abril. ¡Woohoo! Muy
Muy bien, chicos, una pequeña muestra de lo que hacen, fantástico, a mí por lo menos me encanta. Y ahora solo queda decirle a la gente dónde están situados en las redes sociales para que sigan escuchando vuestra música. Yo, aquí me ¿dónde ponen estamos? Dos Coca-Cola. Pues mira, nos pueden encontrar en YouTube, en Twitter, en Facebook, siempre poniendo Show the Inside. Sí, va a aparecer en la pantalla también a lo largo de la entrevista para que la gente lo escriba aquí perfectamente aquí, ¿no? y lo escriban. Y simplemente eso. Y ya saben, abiertos a todo tipo de actuaciones, en locales también, cualquier tipo de festival. Mañana un concierto, por cierto. Bueno, un acústico. Muy bien. No creo que salga esto. Muy bien. ¿Caso? Vale. ¿Sería la semana pasada que estuvieron en un acústico? Eso sí. Sí. La semana pasada tuvimos un acústico y si no estuviste allí te lo perdiste. Pues nada, chicos. Mándame un saludo a la gente. Sí, mucha suerte en todo lo que hagan, en lo personal y en lo profesional. Y ya saben que aquí tienen una ventana para promocionar la música, ¿vale? Y ahora si quieren mandar algún saludo, dirigirse a alguien, pues las cámaras de este canal son de ustedes también. Las damos primero. Me queda un blanco. No sé, voy a mandar gracias a toda la gente que me ha apoyado, ¿no? Tanto él como, no sé, en general. Y no sé. A la familia. Claro, a mi familia también, que siempre está ahí apoyándome y dándome su opinión sobre las canciones que hago y que siempre están ahí. Muy bien. Vale, es turno, ¿no? Pues yo qué sé, yo desde aquí darle un saludo a toda esa gente que nos apoya, tanto a ella como a mí, en conjunto o en solitario. Y yo qué sé, si tengo que empezar a nombrar, pues me quedo corto, pero yo qué sé, ya saben, Cuco, Kiwi, que es un botado, Yugi, Yossi, ¿qué? Que es un botado, hermano. Toda la peña. Claro. Y un saludo también a Seidón, que es un colega nuestro nuevo ahora, que ese tío también sabe que hace reggae, es muy bueno el hombre este. Y ya saben, un saludo para aquí, para toda esa gente, tanto los que les gusta nuestro rollo como los que nos odian, que sin ustedes no seríamos nada. Muy bien, ahí queda ese mensaje, chicos. Muchas gracias, ¿vale? Okay. Y suerte en el futuro. Y a ustedes, ¿qué decirles? Gracias también por estar ahí, no me canso de decirlo, semana tras semana, viéndonos a través de la pequeña pantalla. Recordarles que también estamos en internet y pueden visualizar todos los programas en www.estecanaltv.com. Gracias por estar con nosotros. Tisha. Tengo recuerdos en los momentos que camino solo, solo espero tu reencuentro. Tengo el dolor que fluye por mi pena, todo el dolor que he sentido en lo que esperas. Ya ha pasado el tiempo y sigo en todo esto, créeme lo intento, pero es que no puedo. La vida no es la misma, yo me estoy muriendo. La vida no es la misma, bienvenido pa' mi entierro. Ahora estás pagando el daño que has causado. Ahora ves los fallos que has cagado. Ahora te sientes mal por la mierda que he pasado. Por no estar a tu lado no puedes dormir en paz. Créeme si digo que no puedo ver las luces. Escúchame si digo que estabas solo tú. Mírame si digo que hay espinas en la cruz. Ahora no escucho nada porque vivo mi ataúd. Uno, dos y tres y ya no tengo pulso. Ya no veo nada, mi mundo ya está oscuro. Ya no puedo vivir. Debo de sentir que soy solo para ti. Déjame ser feliz. Recuerdo del pasado que ya no están de mi lado. Déjame salir. Debo de sentir que así solo para ti. Sácame de aquí. Son recuerdos del pasado. Yo, a pesar de que luche, que Dios me escuche, que baje desde el cielo pa' que la tierra se alumbre. No vale la pena continuar con estos pasos, estos lazos que nos unen ya están destrozados. He causado mil pecados, atacado por tus daños. El pasado está borrado, es un hecho imaginado. Y esta suave pena, verás cómo se cortan, si verás como una. Y eso es lo que importa, he rezado mi plegaria por la mierda que tú harías. Pensaría en mi futuro encerrado en mi presente. Plato de la ducha en nuestro testigo a oscuras, la sangre que derramo es cuchillo está afilado, rozando cada paso, cada segundo que clavo. Siento más frío, más lío, ronda mi cabeza y cada vez más frío. Paso de esta vida cuando gotas hacen río. Uno, dos y tres y ya no tengo pulso. Ya no veo nada, mi mundo ya está oscuro. Ya no puedo vivir. Debo de sentir que soy solo para ti. Recuerdos del pasado que ya no están de mi lado. Déjame salir. Debo de sentir que soy solo.